¿Nunca has dicho, ay, Omar Chaparro me quedaría bien? Sí. ¿O puedo, para ser papá, para ser tu papá en sí, un video? Sí, ajá, para ser mi papá. En video. ¿Cómo se podría ser tu pareja en un video? Porque tengo... Sí, ajá, sí. He sido, no es broma, he sido actor de videos grupo. Me dicen el matador. Si hablamos de matar, mis palabras matan. Estamos grabando con Chiquis. Chiquis, que ya me dijo que en realidad se llama Janey, no Janet. Janey. Sí. Ay, no, la verdad me divertí mucho. Janey. La entrevista me encantó. ¿Te gustó? Me encantó. Pero sabes, y cuando vas al programa vas a decir, cortaron todo. Sí, cortan todo. Andrew. ¿Por me qué hace no? hacer una entrevista de media hora. No, haces así. Y la deja en 5. No, pero saca lo mejor. Sí, ¿quieres, okay. ¿Quieres que quite algo? No, yo la verdad... Todo no. estuvo bien dicho. Todo estuvo muy bien, yo... No, sí, no. Ay, no quites todo, Andrew, ¿eh? Ay, no. ¿Con qué famoso te atreverías a hacer un trío? ¿Musical? ¿Un trío musical? O por supuesto que sí. El musical y el otro. ¿El musical? Julión Álvarez y Edwin Cass. Musical. Sí. Muy bien, ¿sabes? ¿A que sí? Sí. ¿Íntimo? No, yo no. Pues solamente que fuera lo que dijiste ahorita, Josh Clooney y La Roca. Exacto. Sí, pero eso es como un fan así, más allá. O sea, ¿preferirías tú estar...? Nunca he hecho un trío, ¿eh? Se lo prometo, jamás he hecho un trío. ¿Y qué ves más factible, tú hacer un trío con dos hombres o con una mujer y una? Una mujer y una. Más factible. Siento como que es más fun. No sé, pero nunca lo he hecho, se lo prometo. No, neta. Pero sí, es que uno dice que tiene que hacer todo antes de morirse. Sí, cierto. O sea, es una fantasía mía, no, pero sí me, para mí, dos mujeres y un hombre. Para mí, sí. Pero bueno, lo mejorcito ahí va a andar. Ahí lo puedes checar, ahí en mi canal de YouTube. El de YouTube. Y puedes checar también su video. ¿Tienes el video de Completamente Nueva? Sí, ahí está, en el YouTube. Y también Anima y Te Verás. Y por lo más reciente es Las Destrampadas. ¿Y tú actúas en tus videos? Sí. Y tú dices, quiero a ese modelo o a sí, ese no. Sí. ¿Te llevan varias propuestas? No, yo usualmente como que ya sé quién. ¿Nunca has dicho, ay, Omar Chaparro me quedaría bien? Sí. ¿O puedo, para ser papá, para ser tu papá en sí, un video? Sí, ajá, para ser mi papá. En video. ¿Cómo se podría ser tu pareja en un video? Porque tengo... ajá, sí. He sido, no es broma, he sido actor de videos gruperos. ¿Te acuerdas del grupo de Pequeño Musical? Ajá. Hay uno donde sale el místico de luchador. Yo soy el manager del místico. Uh-huh. Y el místico siempre está ocupado, luchando. Y no le hace caso a la novia. Uh-huh. Y se la robó. Mira, se llama... ¿Cómo se llama ese video? ¡Maldita suerte! Sí, he sido varias veces video. ¿Sí? Pues ya sé que... Actor de videos grupero. Ok, pues vas a tener, o sea, que ser para el siguiente, el próximo video musical vas a tener que salir, ¿eh? ¿Cobras mucho? La verdad. ¿Cobro muy bien o no cobro? ¿O pido favores a cada uno? Ok, muy bien. Bueno, soy flexible. Lo vamos a platicar, ya que se llegue ese momento. Todo a su momento. Oye, saliste con un amigo mío. Bueno, conocido. ¿Quién? Tempo. Ah, es tu amigo. Realmente empezamos como amigos. O sea, bien, o sea, de hecho ya...
aclaramos unas cosas, o sea, no somos los muy buenos amigos ya, pero, o sea, nunca, no fue así como de salir, no. Pero una vez y ya no hubo química y mejor cada quien por su lado. Tiene novia. Ah, tiene novia. Pero cuando salió contigo no tenía o sí tenía. Pues yo no sabía. Yo no me di cuenta hasta después. ¿Por qué son así? A ver, tú me puedes explicar. ¿Por qué son así los hombres? Uh-huh. Que salen con la novia y las enamoran. Estamos y bien. Ya después, ay, no te había dicho que estoy casado. O que tengo sí, novia. No ¿por sé qué hacen no eso? No sean así, porque la verdad siempre sale a la luz. O sea, no sé por qué. No sé si estaban ellos, no estaban juntos, no sé. Yo no sabía hasta ya después, pero fue un date. Nos lo pasamos bien, cool, y ya, nomás. O sea, pero no fue más allá que eso. Pero también hay mujeres que saben que está casado. Sí, y ya, no, eso no me gusta a mí. La verdad, cada quien, pero... Prevenidos, posiciones, todos los que estamos inaugurando, es la primera vez que hacemos este juego, esta dinámica para Team Chiquis. Okay. Se llama Flip Cup Gigante. Se trata de que con esta manota, mero a la izquierda para darte la ventaja. Okay. Y es hacerte que el vaso este de la vuelta caiga back. O sea, así. Si cae así, tú pierdes y tienes que ir corriendo a tomarte un shot de tequila. Maestro dice una, dos,